Gracias. Gracias. Prometo que cuando llegue al poder, gracias a vuestros votos, una de las medidas que tomaré será la de subir un 75% el salario. El salario mío y el de mi mujer. El de ellos, lo más fácil va a ser que baje. Y lo iba a explicar, si lo iba a decir, lo que pasa es que no me dejan. Están con las interrupciones de los aplausos. Me dejan, luego dicen, no, es que mienten, no, es que no dejáis hablar. Una de mis obsesiones siempre ha sido las pensiones. Os aseguro que voy a doblarlas. A doblarlas y a troncharlas y a escamocharlas. Es decir, no va a quedar nada en el canasto de las viandas. Cuando vayan a echar mano va a estar vacío. Sí, y se me va a decir, pero si es que me están cortando, no dejan hablar. Y quiero deciros que este solamente es el comienzo de lo que puede llegar a ser un sueño hecho realidad. Gracias a vosotros, porque no olvidéis que sin vosotros, nosotros no somos nadie. La única verdad que he dicho en todo el mitin. Lo demás mentiruzcos todo atados con piedra. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Venga, ya. Ya, pues ya. Cada uno a su casa. Venga. ¡Uso! Venga, ya. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. Oh, eso es imposible.